uno asimilar sus miedos y fobias, para entrar ya un poquito en eso, ¿no? Porque hay diferentes sistemas terapéuticos para ir manejando las fobias. Hay uno que es excelente, que viene de la terapéutica cognitiva conductista y lo usa mucho la programación neurolingüística también, que se llama desensibilización sistemática. Este nombre raro significa que vamos a ir aproximándonos cada vez más cerca a ese objeto temido. Primero lo visualizas, colocas una pantalla visual, obviamente imaginativa, y vas a intentar acercarte a ese elemento que le tienes miedo en la pantalla. Luego vas a intentar ver de lejos ese objeto o esa circunstancia o esa persona, hasta que te vayas acercando. Acá el componente de la experiencia y del comportamiento es muy importante. Cada vez que te acerques vas a respirar profundo y vas a tener que estar como conectada con bastante serenidad. Entonces, hasta que logres la experiencia de contacto directo con esta fobia o este miedo que fue originado en algún momento. También tenemos muchos elixires de flores. Podemos mencionar que las esencias de flores son magníficas, como el cherry plant, que es miedo a la locura, el aspen, que es el temor a la propia muerte y a las cuestiones desconocidas, por ejemplo, los fantasmas y demás. El red chestnut, que tiene miedo por los demás, por otros, o miedo a quedarse solo. Por ejemplo, el rock rose es el pánico, es la crisis ansiosa, ¿no? De quedarte paralizado. Tenemos el onyx, para miedos desconocidos, el cempasúchil también sirve para miedos, tenemos un elixir que se llama miedos específico. Digamos que hay una variedad de esencias florales muy grandes. ¿Y en la homeopatía, doctora? En homeopatía también tenemos diferentes medicamentos y estos medicamentos sí lo vamos a manejar en dinamizaciones muy altas, porque es mucho mental, es mucho, y también trabajar la terapia conjunta con el paciente, ¿no? Es un tratamiento integral y se tiene que dar dinamizaciones. Hay medicamentos homeopáticos, uno que el medicamento homeopático por excelencia, así de ansiedad y miedo a morir, es arsénico malvo. Entonces, manejar este medicamento se maneja mucho en pacientes terminales para poder trabajar el... Es importante, amigos nuestros, que ahí tienen los teléfonos para, si ustedes quieren hacer contacto con nuestras profesionistas en cada una de sus áreas. Ahí están los teléfonos para mayor información. Esto es en la Ciudad de México, donde podrá usted obtener todos los datos de los días, los horarios, las consultas. Ahí están los teléfonos, 52-54-66-22. Y a propósito de alimentos en suplementos coadyuvantes, en miedos, fobias, temores, está el M-Tin, un producto llamado Urolin, y otro que se llama Paishu. Y claro, hay diferentes métodos y técnicas también para manejar este tipo de coadyuvantes, que tienen efectos muy pues moduladores o equilibrantes. Claro que pues no hay como recurrir tanto al medicamento como al suplemento para tener un equilibrio. Dice Magdalena Carvajal: estoy muy contenta con el programa, muchas felicidades, los especialistas son muy profesionales, ojalá dure más tiempo. Pues esperemos, Magdalenita linda, muchas gracias por sus palabras. Doctor Eduardo Vera, del Estado de México, felicitaciones. Muchas gracias, doctor. Ya estamos tomándolo en cuenta, ya están todos aquí. Dice Irma Hernández Uribe: felicidades por el programa. Su nieto tiene un problema, se levanta dormido y grita como si alguien lo estuviera golpeando. ¿Qué se le puede comentar en este momento? Esto es un sonambulismo, puede funcionar muy bien una esencia que se llama Aspen y Rock Rose para el niño. Pero los niños funcionan de manera muy veloz, muy eficaz las flores, porque no tienen mecanismos defensivos. Pero sería bueno que te vieran, ¿no? Sí, mejor. Esto necesita una consulta psicoterapéutica. Sí, se necesita saber qué es lo que hay detrás de ese. Sí, ¿no? Porque por ahí... ¿Por qué despierta? Sí, claro. Porque y otra cosa bien importante, sí, doctor, que por ejemplo hay niños que le tienen miedo a los perros y fobia a los perros. Sinofobia, y entonces, se llama y, así. Y
el papá o la mamá lo que hace es, le lleva el perro para que, a fuerzas, ¿no? De, mira, ve, tócalo, no hace nada, enfrentarlo. Entonces, tengan mucho cuidado con ese tipo de situaciones, porque lo único que provocan es agravar más este problema. Es que no hay que confundir la desensibilización sistemática. A confrontar, ¿no? Claro, como al que al acuafóbico que le tiene miedo al agua, tampoco tirarlo a la alberca, a ver, nada. Sí. Y sálvate como puedas, es una técnica muy 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 agresiva. Sí, y hay que tener mucho cuidado con eso porque de verdad lo hacen mucho la gente y entonces... Gabriela Velasco dice que si podemos hablar de nutrición de acuerdo al tipo de sangre, muchas felicidades por el programa, esto los martes, Gabriela, Graciela, allá te esperamos, ahí te esperamos para hablar de este tema. Bueno, pues los viernes son muy interesantes, las doctoras, dice Concepción García. Marta Delia Evetier dice, tengo un niño que está asistiendo a natación y es muy temeroso, ¿cómo lo puedo ayudar? Pues precisamente lo que se estaba comentando ahorita. Poco a poco. Poco a poco. Sí. Pero bueno. Eso se llama acuafobia. Hidrofobia es lo mismo. Hidrofobia a bañarse, sobre todo. Hidrofobia, pues, cuando tienes miedo a bañarte, doctora. ¿A ti te pasa? No, ¿verdad? Ya le llegó, doctor, ¿o qué? ¿Por qué? Qué bárbaro. Bueno, pues ya estaba llegando casi al final del programa.